Queridos jóvenes, estudiantes, colaboradores de ITLA y público que nos acompaña en esta tarde. Les damos la bienvenida al tercer y último día de la Semana Global de Emprendimiento ITLA 2020. A continuación, para impartir la charla Descubriendo las raíces de tu emprendimiento, tenemos como invitada a una publicista de profesión, fundadora de Promociones Comunicación Creativa, una agencia de branding online y capacitación corporativa en donde ayuda a emprendedores y pymes a posicionar su marca en Internet, así como tener un negocio rentable a través del diseño de una imagen de marca estratégica poderosa y moderna. Asimismo, es creadora de Annie's Feeling Mom, una empresa que comparte información de valor a las familias con el objetivo de construir una mentada en base que comparte información, respeto y amor. Es facilitadora de formación profesional, Meta Trainer, certificada en paternidad efectiva y disciplina positiva. Señoras y señores, recibamos a Vianna Peña Rubio. Bienvenida, Vianna. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Para mí es un enorme placer estar con ustedes en este momento, compartiendo este espacio y sobre todo poder aportarles valor a través de esta ponencia que espero que les sea de mucho provecho. Como bien les acaban de decir, mi nombre es Vianna Peña, yo soy publicista, especialista en diseño de imagen de marca y branding para pymes. Tengo unos ya, bueno, desde que comencé a emprender, tengo más de 10 años, pero formalmente tengo unos 7 años emprendiendo en el mercado digital. Y en inicio comencé por pura pasión, comencé porque me gustaba, comencé porque sabía y sentía que Dios tenía un propósito más grande para mí, más allá de simplemente aportar lo que sabía o lo que podía aportar como tal a una entidad de un tercero. Ciertamente yo trabajé, como muchos de ustedes, trabajé en una empresa formal y eso me dio como la facilidad de poder aprender a conocer a la identidad humana, comenzar a conectar con las necesidades de la gente, a ser más empática y demás. En ese trabajo duré unos 5 años y puedo decir que fue mi academia principal en temas de servicio al cliente y lo que me catapultó para poder emprender con mayor ahínco y poder conectar mejor con las necesidades de los clientes que llegan a la empresa. En el día de hoy vamos a estar trabajando un tema que poco se trata, pero que considero que es súper importante que se trabaje en el término del emprendimiento. Y es cómo podemos saber si lo que estamos emprendiendo realmente es lo que queremos, trabajar a mediano o largo plazo. El tema es bien especial, por eso les decía que va a ser un tanto diferente, porque descubriendo las raíces de tu emprendimiento no es un mero taller en donde yo le voy a enseñar tal vez a manejar sus redes o a cómo buscar o identificar, mejor dicho, su perfil de cliente ideal y todo lo que normalmente se les indica que deban hacer para poder vender y conectar mejor con las necesidades de su cliente. En este taller vamos a estar viendo que los objetivos principales van a ser conocer la importancia de tu historia en el éxito de tu emprendimiento, aprender a comunicar tu mensaje de forma efectiva, aplicar estrategias de storytelling para cautivar a tu cliente ideal. Como ven, vamos a trabajar desde la raíz, desde nuestra esencia para poder llegar a descubrir cuál es esa idea de negocio que realmente va con nuestro propósito de vida, cuál es esa idea de negocio que realmente llena nuestro corazón, cuál es esa idea de negocio que a mí me hubiese gustado desarrollar, o mejor dicho, que a mí me hubiese gustado experimentar cuando yo tal vez tuve esa misma necesidad. Y antes de comenzar en la ponencia. Me gustaría que recordáramos que esta serie de webinarios ITLA viene gracias al Centro de Emprendimiento y MIPYMES Digital ITLA como un aporte para que ustedes puedan seguir expandiéndose. Si
Si desean seguir recibiendo información, recuerden que pueden registrarse en el link que estará colocado en los comentarios del live. Y también pueden dejar de antemano todas las preguntas que les vayan surgiendo en el chat para luego, al final, tendremos una sesión de preguntas y respuestas en la cual yo les voy a estar contestando sus dudas. Entonces, ya que hemos visto cuáles son los objetivos a lograr durante este taller, entremos en materia. Y yo les voy a preguntar, y me gustaría que me fueran contestando en el chat, para ustedes, ¿qué son las raíces? Cuando alguien le dice, defíneme raíces, ¿qué ustedes me dirían? Y les voy a dar un minuto para que me escriban lo que ustedes consideran que es raíces para ustedes. Los voy a ir leyendo, déjenme ir viendo. Vamos a ver. Fluyan con la respuesta, porque a veces uno se pierde queriendo poner las respuestas lindas y en las respuestas lindas a veces enmascaramos lo que nuestro verdadero ser oculta. Entonces a veces nos damos con el key del asunto precisamente porque lo pensamos mucho. Nacer me comenta que es lo que provoca el resultado de los frutos. Lionela comenta que es los orígenes. ¿Quién más? Pedro, para mí raíces es la firmeza. Muy bien. A ver, a ver. Bueno, en vista de, veo que hay unas que tienen cosas similares. Por ejemplo, firmeza. Los orígenes realmente es el inicio de algo y es lo que provoca el resultado. Bueno, vamos a ver. A nivel biológico, en botánica, una raíz es el órgano de la planta desprovisto de hojas y generalmente introducido en la tierra que crece en sentido contrario al tallo. Y le sirve, escuchen bien, y le sirve de sostén al árbol. Y aparte de que le sirve de sostén, también sirve para absorber de la tierra las sustancias minerales y el agua necesarias para el crecimiento de la planta y para su desarrollo. Otra definición que también encontré súper interesante y súper simplificada es que la raíz es la parte oculta de una cosa y de la cual procede la parte visible o la parte que se ve. Entonces, si a ver, vamos, nos damos cuenta que la raíz es la parte más importante de la firmeza, como bien dijeron, es el origen de todo proyecto, es el origen de todo negocio, es el origen de toda cosa que alguna vez se pensó y ahora es. Entonces, nos deja bien claro que la raíz es la parte más importante. Y a mí me gustaría hacerles unas preguntas. Y si tienen dónde anotar, pueden anotarla para que luego la puedan profundizar en sus hogares. ¿Alguna vez te has preguntado de dónde nace tu emprendimiento? Y me gustaría que fuéramos bien dinámicos, como les dije, y me dejaran sus respuestas en el chat. ¿Alguna vez te has preguntado de dónde nace tu emprendimiento? ¿Qué detona que a ti te interese hacer lo que estás haciendo? ¿Cuáles son las raíces de tu mensaje o de tu propósito de vida? Y sobre todo, ¿cómo estás abonando ese terreno en el cual tú quieres emprender? ¿Cómo estás cuidándote? ¿Cómo estás cuidando tu proyecto? ¿Realmente ese proyecto está alineado con lo que tú quieres hacer a mediano o largo plazo? Porque todos evolucionamos y así como nosotros crecemos, los proyectos también evolucionan, las marcas evolucionan y como tienen características humanas, al final de cuentas, también deben de ir reinventándose en vista de las necesidades de la comunidad a la cual quieren servir. Por lo tanto, es importante determinar de qué forma yo voy a estar abonando mi terreno, si es lo que quiero hacer por largo tiempo. Y déjenme ver si se han animado a contestar esta pregunta.
Veo que otros comentaron que para ellos Raíces es el comienzo de algo nuevo, en este caso un negocio, y que son las bases también del resultado. Y efectivamente es así. Las raíces son las bases, es esa parte que no se ve de nuestro proyecto, pero que realmente si no se define de una manera súper clara, puede ser que en algún momento nuestro árbol se caiga, porque a veces no está cimentado en una base bien sólida, bien firme, en valores determinados, en características que realmente nos permitan a nosotros ser quienes somos, apoyando desde nuestra experiencia, desde nuestra historia a las demás personas. En pocas palabras, y en vista de estas definiciones que hemos visto y de todo lo que ustedes han aportado, se pudiera decir que la función de una raíz es sostener el árbol de tu vida y por ende el de tu emprendimiento, de tu negocio, de tu proyecto de vida. Y aparte de eso, absorber nutrientes del entorno, que en este caso cuando yo hablo de entorno me refiero a nuestras experiencias de vida, nuestras vivencias, a todo lo que nosotros tal vez experimentamos en algún momento y tal vez no tuvimos esa solución que ahora mismo uno dice, wow, a mí me hubiera gustado tener en este tiempo tal solución y ahora yo tengo la oportunidad de hacerlo realidad para poder apoyar a otros a mejorar sus vidas. Entonces, la raíz nos sirve para sostener, para afianzar ese proyecto y para absorber del entorno las cositas que nos aportan para que ese proyecto realmente tenga las cualidades que debe tener para conectar con ese cliente ideal, que dicho sea de paso, el cliente ideal es esa persona que en algún momento nosotros fuimos, esa persona inexperta que necesitaba las herramientas que ahora por cosas de la vida ya yo tengo, porque tal vez me tuve que fajar muchísimo a estudiar, a buscar recursos, a tocar puertas, porque me tuve que poner a capacitarme, a especializarme, a certificarme en distintos programas educativos. Esa persona a la que queremos llegarles es justamente el yo de hace 10 años, que era una persona muy tímida, que era una persona tal vez que se sentía poco suficiente. O sea, hay que ver, evaluar muy bien cuáles son las características y los valores sobre los cuales vamos a cimentar nuestro proyecto de vida, porque de ahí vamos a determinar si realmente ese proyecto lo vamos a emprender por tendencia o lo vamos a emprender porque realmente lo amamos, porque realmente nos apasiona, porque realmente forma parte de nuestro ser. Y a mí me gustaría que si ustedes no tienen un cuaderno, fueran corriendo y buscaran dónde anotar y dónde dibujar, porque vamos a hacer un dibujo súper especial al final de la clase y les va a servir como para recordar muchas de las cosas que aquí van a aprender. Y es, ¿cómo yo puedo descubrir las raíces de mi emprendimiento? Y yo les voy a ir dictando unas preguntas. Ustedes las pueden ir contestando en el chat si desean, pero también me gustaría que las anotaran si tienen la oportunidad para luego desarrollarla. Y la primera pregunta es, a mí me gustaría que ustedes cerraran los ojos donde se encuentren y no le hagan caso al gallo de fondo, porque realmente él viene siempre a amenizarme la jornada. Así que seamos felices a pesar de él. El fin es que me gustaría que cerraran sus ojos ahí donde estén y se visualizaran cuando tenían tal vez 8 años, más o menos, que hay cierto nivel de conciencia a esa edad y puede que lo recuerden. Y ya luego de que se visualizaron como ese niño, como esa niña, me gustaría que apreciaras o que analizaras cuáles cosas en ese momento de tu vida tú hacías y disfrutabas locamente. ¿Cuáles cosas te apasionaban tanto que tú lo hacías hasta de gratis? Y digo de gratis porque te apasionaba muchísimo, tú buscabas materiales de donde sea para hacerlo y demás. ¿Qué es eso que te gustaba hacer y que tú a cada rato le decías a tu papá o a tu mamá, mami, mira, yo quiero hacer esto? Entonces déjenme ver si alguno se ha dado cuenta. ¿Qué te gustaba hacer a ti?
Bueno, aquí leyendo los comentarios, veo que Nacer nos comenta que empezó como un problema personal y luego se dio cuenta de que lo puede, de que le puede resolver el problema a los demás. Ese es el origen del emprendimiento. Súper, me encantó esa definición. Entonces, si ya visualizaron su historia, y en este caso ya se visualizaron como ese niño, esa niña de 8 o 9 años, me van diciendo en los comentarios qué ustedes amaban hacer a esa edad. Segunda pregunta, ¿qué experiencias o aprendizajes de tu pasado te han permitido ser quien eres hoy? ¿Qué experiencias o aprendizajes de tu pasado te han permitido ser quien eres hoy? Y aquí me gustaría que fuéramos abiertos con esa respuesta. No me la tienen que escribir. Esa ya puede quedar en privado para ustedes, porque sé que tal vez no todas las experiencias fueron las más bonitas. Sin embargo, toda experiencia, buena o mala, tiene un aprendizaje intrínseco. Toda experiencia nos apoya a crecer, nos apoya a mejorar. Y yo creo mucho en el destino y que nada pasa por casualidad. Todo lo que a nosotros nos sucede, todas las personas que vienen a nuestra vida, vienen a enseñarnos algo, vienen a capacitarnos para convertirnos en unas personas más fuertes, más resilientes, más valientes, más asertivas, que nos falta mucho a veces, ¿verdad? Como que una vez se no sabe comunicar bien lo que quiere comunicar y tiene que disfrazar mucho el mensaje. ¿Y qué pasa? Que si tú no pasas por ciertas experiencias en la vida y tal vez conoces a ciertas personas, uno a veces no aprende, porque en cabeza ajena uno no aprende muchísimas veces. Y hay un refrán que me gusta mucho por ahí que dice algo así como que el sabio aprende de los errores de los demás. Sin embargo, no todos somos tan sabios para aprender de los errores de los demás y necesitamos experimentar cosas para poder aprender, para poder caernos y levantarnos y decir, ah, yo ahora, ok, fallé, pero soy más valiente ahora estoy más capacitada para poder afrontar los retos que se me presenten. Y sobre todo ahora, en base a lo que yo pasé, yo puedo ayudar a otros a tal vez no pasar por ese mismo río que yo pasé. Entonces, es importante que esa pregunta, ¿qué experiencias o aprendizajes de tu pasado te han permitido ser quien eres hoy?, la contestemos sin filtrar. Tengamos un cuaderno tal vez solamente para hacer este ejercicio y no filtren nada. Traten de darle memoria a todas esas experiencias que han vivido y anótenla sin depurar si fue buena o mala, porque a veces queremos solamente enfocarnos en lo bueno, pero el éxito viene de las experiencias dolorosas mayormente. O sea, que todo lo que tal vez a ti te dolió en algún momento de tu vida es justamente lo que va a detonar que a ti te interese o no un proyecto. Y si analizan bien lo que a ustedes tal vez les guste actualmente, lo que quisieran emprender, es aquello que, como les decía en un principio, les hubiese gustado tener algún servicio, alguna herramienta, algún recurso que hubiese tal vez apoyado a que su situación en X momento hubiese sido mejor, que tal vez hubiesen tenido más tiempo para hacer algo, que tal vez no hubiesen cogido tanta lucha, que tal vez una consultoría de tal cosa, de tal tema que les esté causando dudas, les hubiese apoyado como a no durar 3 años, 5 años pasando por lo mismo. Entonces hay que ver cuáles son esas experiencias para entonces de ahí poder comenzar a analizar realmente cuáles son las cosas que a mí me han convertido en quien yo soy hoy. La tercera pregunta es, ¿cuál ha sido uno de tus mayores retos? Yo pongo uno aquí, pero obviamente uno a lo largo de la vida pasa por varios retos, porque viene una cosa y a veces hasta que tú no pasas eso, tú no pasaste la prueba de fuego, como digo yo, y se te va repitiendo el mismo reto. A veces uno no lo capta rápido y pasan 1000 años en el mismo reto. ¿Qué pasa? Que cuando ustedes pasan un reto, viene otro que tal vez supere en intensidad ese reto que pasó. Por lo tanto, aquí la idea es ver cuáles fueron esos mayores retos que hicieron que ustedes se apasionaran por
ese proyecto de vida, ese sueño que tienen en su mente y en su corazón. ¿Qué características tenías cuando viviste uno de esos mayores retos? O sea, ¿cómo eras tú? ¿Qué te gustaba? ¿Qué no te gustaba? ¿Qué hacías? ¿Qué no hacías? ¿Con quién salías? ¿O si acaso salías? Porque a mí me pasaba que yo era muy tímida cuando era adolescente, muy tímida, y yo tenía ciertas dificultades para hacer amistades. No porque era poco afable, porque siempre fui muy, muy servicial, siempre fui muy cariñosa. Sin embargo, en nuestra sociedad, a veces, a las personas que eran así como era yo, tan yo, en su pasado, como que a veces te etiquetan de bobo, en cierta forma. O creen que tú eres muy inocente, a veces como que te evaden en ciertas cosas. Entonces, ¿qué me pasaba? Yo tenía al final ciertos problemas para hacer amistades sinceras, porque siempre sentía que era porque querían algo al final, y era tal vez o que yo lo apoyara en una tarea, o que yo les apoyara en algún proyecto, o algo por el estilo. Así que al final de cuentas, durante todo el bachillerato, solamente tuve como 4 amigas profundas, así, amigas que hasta el sol de hoy somos amigas. Pero esa no soy yo ya, o sea, yo cambié muchísimo. Yo ahora sí tengo más facilidad de relacionarme, tengo mayor confianza de poder expresar lo que quiero y lo que no quiero. Ya sé decir no, que antes me costaba bastante. Sé los clientes que quiero, y a veces hasta he renunciado a los que me quitan la paz, como digo yo, porque tu paz no puede venderse. Sin embargo, esas características de mí hace 10 años son las que justamente van a identificar al cliente al cual yo quiero llegarle. Y es importante, porque una vez se va a buscar afuera esas respuestas que ya están dentro de nosotros. Entonces, ahí es cuando nos perdemos, porque realmente tú no tienes que irte afuera, tú simplemente tienes que buscar adentro. Ok, ¿cómo yo era hace tanto tiempo? Ok, este es el proyecto que a mí me gusta. ¿Cómo yo lo puedo hacer valioso para esa persona que tenga esa necesidad realmente? ¿Cuál es el estilo de vida de esa persona? ¿Cuándo se despierta esa persona? ¿Cómo es? ¿Con quiénes se relaciona? La otra pregunta sería, ¿qué herramientas, recursos o servicios te hubiera gustado tener para solucionar ese gran reto? Y esa es la base de su emprendimiento, esa pregunta, porque cuando ustedes ya previamente hayan analizado qué les gustaba, cuáles son sus experiencias, cuáles han sido sus retos y cuáles eran sus características humanas a la hora de enfrentar esos retos, ya el tema de los recursos, de las herramientas y de los servicios es la parte en la que ustedes desde hoy van a poder tener claridad y se van a centrar sin miedos. ¿Por qué? Porque ya ustedes tienen la experiencia y no tienen que tener miles de años emprendiendo en un tema para ser realmente valiosos para alguien. Porque esa persona que está pasando por el problema que tú pasaste actualmente posiblemente no ve la salida y necesita a alguien como tú para que le enseñe la puerta, para que le diga, mira, ¿y qué tal si vamos por aquí y yo te guío? ¿Y qué tal si tú compras este servicio y te ahorras meses de trabajo sin saber para dónde vas? Entonces, de esas preguntas que uno a veces la pasa muy por alto, porque actualmente las capacitaciones se enfocan mucho en el hacer. Si usted no se siente valioso, si tú no te sientes valiosa, si tú sientes que tu historia no conecta con los demás, realmente es muy probable que tu servicio no se venda de la forma en la que tú quieres que se venda, y no porque sea malo, sino porque sencillamente tú todavía no te has dado la oportunidad de conectar con las necesidades reales de ese público y sobre todo con la esencia de tu niño interior, que es quien va a determinar de qué va tu proyecto. Porque al final los proyectos no se hicieron para uno vivir esclavizado. Yo considero que lo que a nosotros nos cuesta mucho no es para nosotros. Entonces, lo que nos cuesta tanto como para tú tener que sacrificar tu familia, como para tú tener que sacrificar a tus hijos, como para tú tener que sacrificar tu salud, realmente tienes que preguntarte si ese proyecto es lo que
lo que tú quieres realmente, porque al final todo proyecto, todo negocio, todo emprendimiento y todo emprendedor hace lo que hace porque quiere más libertad, porque quiere más rentabilidad, porque quiere tener un mejor estilo de vida, porque quiere viajar. O sea, hay que ver qué es lo que está detonando en ti el deseo de emprender para entonces poder irte por ese nicho, por ese sector y sobre todo por la modalidad de negocio que te permita alcanzar esas metas. La otra pregunta es, y espero que estén anotándolas, ¿qué es eso que te apasiona hacer? Arriba ya yo les mencionaba qué te gustaba hacer de niño, pero actualmente, ahora, ¿qué es eso que te apasiona hacer y a lo que dedicarías todo el tiempo del mundo? ¿Qué es eso que tú harías de gratis? Cuando yo comencé a emprender, yo tenía mi empleo formal, ¿verdad? Yo emprendí dentro de la empresa. Hice de todo un poquito para ir probando qué cosas eran las que me llenaban. Y nada, cuando una cosa como que me daba resultado, porque la verdad los proyectos que emprendí me daban resultado. Yo pasé desde venta de productos por catálogo hasta venta de productos de maquillaje, ventas de perfumes, llegué a hacer tarjetas, como le dicen, scrapbooking, tarjetería. Llegué a hacer accesorios, accesorios de niñas en especial, accesorios de adultas también. Pero hice de todo un poquito y todo eso yo lo experimenté mientras estaba en el trabajo anterior, porque fue mi primer y último empleo formal. Entonces, después de ahí ya yo emprendí. ¿Qué pasó? Que como ya yo fui desde allá filtrando lo que me gustaba, lo que me hacía feliz y lo que tal vez me gustaba, pero no me apasionaba como para verme toda mi vida en ello, yo comencé a descartar cosas y lo que hice fue un ejercicio que tal vez ustedes habrán escuchado en algún momento, pero que a veces se pasa así desapercibido el efecto porque realmente funciona. Y yo hice 3 columnas en un cuaderno, recuerdo yo. Hice 3 columnas y puse, la primera era qué yo sabía hacer. ¿Qué tú sabes hacer? Todo, anótalo todo ahí. ¿Qué tú sabes hacer? Por mínimo que sea o mínimo que tú consideres que sea, todo lo que tú sabes hacer lo anotas en esa columna. La otra columna es, ¿qué me gusta hacer? Porque no es lo mismo que te guste a que tú te veas en 20 años, en 50 años haciendo eso. Entonces, ahí viene la diferencia entre qué te gusta y qué te apasiona tanto como para que incluso lo puedas hacer de gratis. Lo que te apasiona realmente es lo que te va a mover incluso en esos momentos en los cuales tú no veas resultado. Eso es súper importante porque a veces uno cuando piensa en emprender, uno dice, wow, voy a tener mayor libertad, wow, voy a manejar más dinero o voy a levantarme a la hora que quiero levantarme. Y un montón de cosas que uno se inventa que realmente no son tan así cuando uno emprende. ¿Por qué? Porque en este mundo, si tú no lo haces con una estrategia base y si no lo haces con un mentor también, es posible que te tome bastante tiempo llegar a tener los resultados que quieres tener. Por eso es importante también buscar apoyo, seguirse capacitando, hacer networking y todo eso. Porque eso te apoya mucho a avanzar en tus proyectos, a darte a conocer, a tener mayor rentabilidad en tu negocio, a poder identificar las necesidades de tu cliente y poder entonces aportarle más valor a través del servicio o herramienta que brindas. Y es súper importante saber que en el camino se van ajustando las cargas. Que a veces uno cree que todo va a ser de la noche a la mañana, pero no, se toma su tiempo y aunque sea a mediano o largo plazo, en algún momento, si tú lo haces con estrategia, si lo haces con firmeza, si lo haces con constancia, esos resultados que tú quieres tener se van a dar. Por lo tanto, es importante que se hagan este checklist, puede ser algo así, en donde pongan esas 3 columnas y puedan identificar con lo que ustedes saben hacer la parte que les apasiona y combinan eso
y de ahí pueden hacer un súper proyecto que realmente les apasione, que realmente les haga soñar despiertos, y sobre todo que ustedes lo digan con tantas ganas cuando lo comuniquen, que pueda venderse solito. Porque realmente, no sé si han visto, hay personas que tienen proyectos muy, muy llamativos, proyectos que realmente enganchan con la gente, si se expresan desde otro punto de vista. Pero tal vez la persona no tenga esa confianza en sí mismo como para manifestar que el proyecto es realmente efectivo. Por lo tanto, hay gente que no cree en el proyecto, no porque el proyecto no sea bueno, sino porque tal vez tú no estás creyendo en ti, tú no estás creyendo en el potencial de ese proyecto. Entonces, por eso es que hay que trabajar tanto el mindset o la mentalidad para poder comenzar a trabajar de adentro hacia afuera, porque los resultados que tenemos ahora son determinados por la forma en la que pensamos, por la forma en la que nosotros vemos nuestro negocio, que tal vez lo vemos como una hormiguita en medio de un desierto o en medio de una ciudad súper inmensa y nosotros nos vemos chiquitico. Y a veces lo vendemos como, no, yo estoy emprendiendo un proyectico, y lo minimizamos. Entonces, desde ahí comenzamos a fallar, porque esa apariencia es la que estamos vendiendo. Y tu proyecto puede ser muy, muy efectivo, y no importa desde dónde tú lo emprendas. Porque, señores, yo comencé a emprender en mi casa, y hago la mayor parte de mis cosas en mi casa. O sea, tengo mi área de trabajo, obviamente, pero lo hago en mi casa al final. Y ciertamente salgo a capacitar, ciertamente tengo otros proyectos, pero mi base de control es mi casa. Y yo sabía que cuando yo quería, o sea, sabía que cuando me lancé en este tema del emprendimiento era porque quería mayor libertad de tiempo y sobre todo porque quería estar con mis hijos cuando los tuviera. Y gracias al Señor, esa es una oportunidad que me ha dado el emprender. Pero yo me hice todo este cuestionario antes de emprender. Y ya luego en el camino, como les decía, fui aprendiendo mucho con los clientes. Pasé de todo realmente. Pasé de tener clientes que eran súper tóxicos y luego entonces comenzar a saber, ok, este es el perfil del cliente que yo quiero. Si viene uno que tal vez no sea acorde, pues yo lo refiero, le busco la vuelta, no es que lo dejo así. Pero le busco la vuelta porque tú tienes que saber a quién tú quieres impactar también. Y déjenme ir viendo si hay más comentarios por aquí. Josías me dice que le encantaba desarmar cosas. ¿Y actualmente qué haces, Josías? ¿Actualmente qué te gusta? Porque recuerden que lo que ustedes hacían es lo que se tiene que conectar con lo que les gusta hacer actualmente. Si les gustaba y todavía les gusta, y les dibuja esa sonrisa y les pone ese brillito en los ojos, es probable que por ahí sea el camino ideal. Entonces, Javier nos comenta que a él solamente le gustaba jugar videojuegos. Bueno, yo conocí en un momento, hace unos años, a un chico que tenía como 18 años, 19 por ahí. Era bien jovencito. Y él le apasionaba tanto el tema de los videojuegos que decidió aprender a crear videojuegos. Entonces, desde ahí comenzó su carrera en el mundo de los videojuegos y es actualmente uno de los jóvenes, él vive como en América del Sur, en uno de esos países, no recuerdo bien el país, pero él es súper conocido actualmente porque él crea videojuegos para niños, videojuegos educativos, porque como él lo expresaba y fue algo que realmente conectó mucho conmigo en esa charla, él decía que los videojuegos son un mundo y para quien los disfruta realmente, ese mundo es súper importante y si tiene cosas y elementos que te apoyan a crecer, elementos que aparte de todo te diviertan, pues entonces tú no vas a estar simplemente desperdiciando el tiempo, sino que va a ser un proyecto que te va a apoyar a crecer, valga la redundancia. Entonces, es como súper importante, por eso le dije que no discriminen nada, porque eso que a ti te gustaba y que tal vez te gusta en la actualidad sea la base de ese proyecto de vida que tú estás buscando ejecutar en la actualidad. Y
En su hoja, en la hoja que les comenté que van a buscar, me gustaría que anotaran este ejercicio para que lo hicieran y posiblemente si se hacen su foto me la pueden enviar y yo lo reposteo a través de mis redes. Me pueden seguir en Instagram como @bianlapena y por ahí entonces nos mantenemos en contacto. Pero fíjense, este ejercicio consiste en lo siguiente. Estamos viendo un árbol frondoso, que tiene obviamente las raíces, que es la parte más importante, la parte que va a sostener el árbol, la que se tiene que fortalecer en base a nuestra historia, a nuestras experiencias, y la cual va a absorber ese alimento de todo el exterior, ¿verdad? Para poder darle fortaleza a ese proyecto. Entonces tenemos también que el árbol tiene el tronco, las hojas, las ramas, la copa y los frutos o las flores. Y ahora el ejercicio consiste en lo siguiente. Viendo la vida como un árbol, a mí me gustaría que tú anotaras en ese cuaderno que buscaste cuáles son las características, los aprendizajes y los valores que componen tu árbol, parte por parte. Entonces tú lo que vas a hacer es que vas a decir, ok, en mi infancia, las raíces que son mi infancia o mi adolescencia, yo ejercité tales características, yo aprendí tal cosa, yo viví tal cosa y van a hacerlo como bien resumidito. El tronco, van buscando entonces esas características que hacen fuerte su proyecto de vida, que los hacen fuerte a ustedes, porque recuerden que sus características son las que le van a permitir darle una identidad a su negocio. Al final el negocio tiene que percibirse como un humano, como tal, y es súper importante que podamos darle características humanas, calidez, que sea comunicativo, que sea dinámico, que sea alegre, porque eso va a permitir que tu marca realmente conecte con quien tú quieres que conecte. Entonces, la parte de las hojas, ¿cuáles son esas características que ustedes pondrían en las hojas? ¿Cuáles serían esos frutos? ¿Cuáles serían las ramas? Y a mí me gustaría que se tomaran el tiempo de hacer este ejercicio de dibujar esas partes del árbol como un todo, porque su negocio forma parte de ustedes. Es momento de apreciar tu historia y de verla como el maravilloso regalo que es para ti y para el mundo. A veces uno no valora su historia, pero de tu historia nace el mejor proyecto. Primero tú, que te has convertido en el maravilloso ser que eres actualmente. Y en segundo lugar, nace la respuesta a la necesidad, a los puntos de dolor de muchísima gente que están buscando personas como tú para poder satisfacer esa necesidad, que necesitan tu guía, que necesitan tu apoyo, que necesitan tu servicio, que necesitan esa guía que quieres desarrollar, que necesitan ese curso que quieres desarrollar. Entonces, esto sí se los voy a dejar para que lo hagan en su casa, como le digo, porque no nos va a dar chance. Pero no quise dejar de compartírselo porque considero que este ejercicio les va a dar muchísima claridad y más si lo ponen en un lugar súper visible de su casa. En un lugar que ustedes aprecien cada día cuáles son esas cosas, esos valores, esas experiencias que los hicieron fuertes, que les hicieron aprender lo que saben ahora. Entonces, luego de que hagan ese dibujo, en las raíces se van a enfocar en lo siguiente. ¿Cuáles son esas cosas que amas hacer? ¿Cuáles son los valores y las características en base a tu experiencia de vida que te gustaría que tuviera tu emprendimiento? Ya ustedes en el ejercicio anterior se vieron como ustedes y vieron e identificaron lo que realmente les hace diferentes, lo que les hace únicos. Ahora ustedes van a adaptar el ejercicio anterior a las raíces de su proyecto. Porque recuerden que le tenemos que poner características humanas y no me canso de repetirlo porque eso es lo que va a hacer que ustedes marquen la diferencia. Características humanas, valores, ¿qué es lo que tú realmente disfrutas hacer? Y voy leyéndolos aquí a ver si hay algo nuevo. Nacer comenta, creo que son libros, ¿verdad? Súper, me gusta ese listado. Anótenlo por ahí. Entonces, chicos, me gustaría que me vayan diciendo en vista de ese ejercicio, porque ya casi vamos a entrar a la fase de preguntas y respuestas.
¿qué les ha parecido hasta ahora esta ponencia? Como ven, es un tanto diferente. Aquí no les enseñé nada de lo que ya ustedes están acostumbrados a hacer, que es ir a aprender a hacer a los talleres. Pero no les enseñé a hacer porque yo pasé por ahí. O sea, yo vivo capacitándome, asisto a muchísimos webinars, asisto a talleres, tengo muchísimas certificaciones. ¿Y qué pasa? Que hasta hace un año y medio fue cuando yo entendí el valor de tu trabajar tus emociones, de tu trabajar tu espiritualidad. Porque si tú te sientes poco, realmente no vas a tener los resultados que quieres tener y vas a sentir que tu proyecto no va a conectar con quien tiene que conectar, que tal vez no te dé la rentabilidad que quieres tener porque tú te estás sintiendo poco, porque crees que ese proyecto no conecta con nadie, que no satisface la necesidad de nadie, pero es mentira. Eso es mentira. Entonces, tú, independientemente del estado en el que estés actualmente, tienes todas las cualidades de poder apoyar a otras personas con esa necesidad. Y me gustaría que recordaran que en el chat van a poder ver una evaluación de este chat, de esta ponencia que me gustaría que llenaran, por favor, porque eso es lo que nos va a permitir poder seguir brindándoles contenido de valor y de calidad a ustedes. Van a poderlo ver en el último mensaje del chat. Sandra nos comenta que a ella le gusta ayudar. Bueno, de ahí, Sandra, posiblemente salga tu proyecto, que tenga que ver con justamente servir a los demás. Ahora bien, lo que tienes que identificar es en qué punto, en qué nicho te quieres especializar, porque no podemos abarcar todos los nichos. Tienes que decidirte ahí, analizar qué es lo que te gusta y entonces afinarlo con el tema del servicio. Y chicos, recuerden que deben llenar la encuesta, pero me gustaría que como estamos ya a ley de 10 minutos para terminar, me fueran dejando aquí cuáles son sus preguntas del tema del emprendimiento, cuáles son sus dudas. A ver, a ver. ¿Cuáles son sus dudas? Si tienen alguna pregunta sobre cómo deben emprender, qué cosas tomar en cuenta, ¿les quedó claro el ejercicio de la visualización? Súper. ¿Quién más tiene alguna duda? Recuerden que las oportunidades son calvas. Y a veces uno prefiere quedarse callado, pero es importante también aprender a expresar lo que tenemos en mente, aunque a veces creamos que no es tal vez algo súper importante, porque sí lo es. Si nosotros tenemos la duda es porque sí es importante. Así que no les importe hacer la pregunta, por más sencilla que contemplen que sea. Así que los leo. En el chat también podrán ver, chicos, aparte de la evaluación, van a poder ver de igual forma el otro cuestionario que es justamente para inscribirse en los eventos futuros. En ITLA, normalmente, y el Centro de Emprendimiento y MIPIMES ITLA, constantemente está realizando actividades en este sentido, con el tema de la pandemia. Actualmente la mayor parte de esas actividades son online, con el objetivo de beneficiarlos. Así que los invito a inscribirse y aprovechar porque son speakers y ponentes súper experimentados. No son personas que simplemente vienen a decirte algo técnico, sino que lo han vivido y pueden mostrarte una puerta para poder encontrar esa solución que tú quieres encontrar. Entonces, inscríbanse para que aprovechen todo lo que viene, todo lo que estamos haciendo para ustedes.
Leonela, qué bueno que te gustó la explicación. Mándenme, por favor, sus árboles y así yo los reposteo. Me gustaría que realmente podamos seguir conversando a través de mis redes sociales. Como les comenté, bien una pena, me pueden encontrar así en Instagram, en Facebook, y por ahí podemos seguir aportando respuestas a sus necesidades. Igualmente recuerden que pueden seguir ITRA-RD en todas las redes sociales para que se mantengan al pendiente por ahí. Y bueno, como veo que no hay preguntas, bueno, Leonela aquí pregunta, ¿cómo manejar a los clientes que quieren minimizar tu trabajo solo porque tu empresa es pequeña o poco conocida? Me río porque yo pasé por eso, cuando yo emprendí, como les dije, yo emprendí de manera empírica, emprendí porque me gustaba lo que hacía, que era marketing digital, y comencé investigando en internet, comencé con capacitaciones abiertas, gratuitas, en la mayor parte de los casos, y desde ahí comencé a probar con mis propios proyectos, que por eso fue que fui ejercitando el hacer, o sea, yo comencé con lo que tenía, que en ese momento era mi propia marca, como persona, que en ese momento era mi marca de maternidad, que actualmente todavía la tengo, y era el proyecto de la agencia de promociones comunicación creativa. Pero ¿qué sucede? Que como yo no estaba trabajando mi mentalidad, por eso les hago hincapié en que no es al otro que tú tienes que cambiar, es tu mentalidad. Para que la gente realmente aprenda a valorar tu servicio, primero tú no tienes que discutir con nadie, o mejor dicho, querer forzar la situación. Porque quien tenga que llegar, va a llegar. Pero tú te das cuenta de eso y lo valoras y lo aprecias cuando tú has trabajado tu mentalidad. Y por eso es importante tú buscar apoyo emocional. En internet actualmente con este tema de que todo el mundo está emprendiendo en digital, hay un montón de expertos vendiendo sus servicios. Y cuando hablo de vender, no es solamente a cambio de money. Es vender tal vez a cambio de tu correo, que tú formes parte de su base de datos y ellos te puedan dar algún training gratuito o algo por el estilo, en temas de emociones, de sanidad y todo eso. Porque hasta que tú no sanas tu relación contigo misma, tú no vas a sanar ni la relación con los demás ni la relación con el dinero. Y eso se hace muy notorio en los proyectos o negocios que emprendemos. Por eso, tienes que comenzar por ahí, por trabajar tu mentalidad para que cuando tú emprendas o para que cuando tú vendas ese proyecto, sientas que ese es el mejor proyecto del mundo y lo comuniques así tal cual, aunque lo hagas desde un rincón de tu casa. Ese es el principal consejo que puedo darte. No importa que sea pequeña o que sea poco conocido. Lo importante es que tú comiences a trabajarte a ti, a trabajar la presencia de tu negocio para que realmente cuando la gente busque referencias de ti te encuentre. Y posteriormente, con el tema de la mentalidad, que tú sepas comunicarlo con las soluciones que realmente la gente quisiera encontrar en tu proyecto o negocio. Entonces, ahí tú me dirás si la respuesta fue clara para ti, Leonela. Si tienen alguna otra pregunta, chicos, nos quedan 5 minutos para contestar preguntas. Así que aprovechen. ¿Dónde podemos conseguir inversionista? O sea, ¿hay alguna entidad u organización en RD que ayuden a los jóvenes emprendedores a iniciar y darle vida a tu proyecto? Bueno, actualmente sí, y muchas. Incluso el Centro de Emprendimiento y MIPYMES ITLA, aparte de este, hay en otras universidades, por ejemplo, yo formo parte del de la Pucamaima también, y yo hice, de hecho, allá empresarialidad femenina, y desde ahí me he quedado conectada a la red. Y ellos te viven enviando oportunidades de apoyo para tu proyecto, para conseguir inversionistas ángeles, para tú participar en actividades que te apoyen a obtener esos recursos que tú debes tener, pero sobre todo a optimizar los recursos con los que cuentas. Entonces, es bueno que tú busques apoyo, ya sea aquí en el Centro de Emprendimiento, o busques uno que tal vez te quede un poquito más cercano. Porque como te digo, varias universidades tienen sus centros y están trabajando muy arduamente con el tema de las emprendedoras, en especial las mujeres,
¿verdad? Las emprendedoras, porque son las que mayormente están emprendiendo, están buscando esos extras, y son las que están como más pendientes de cualquier actividad y todo para potenciar sus proyectos. Así que acércate a uno de ellos, inscríbete. La inscripción es gratis por tú formar parte de su plataforma. Ya ellos te dirán cuál es el proceso para que cojan tu proyecto y te den el apoyo que tú necesitas. Y ya luego, estando en esas entidades, pues te van llegando otras oportunidades. Porque cuando ya tú estás en el medio, realmente ya tu foco está puesto en tu proyecto, está puesto en mejorarte a ti mismo, y ya otras oportunidades van llegando a ti. Por eso es importante inscribirte y buscar esos huecos en donde tú puedas buscar apoyo. Entonces, para... qué bueno, Leonela, que te gustaron las preguntas y que sobre todo te dieron claridad. Esa es la intención. Chicos, por último, recuerden que colaboren con nosotros, por favor, bríndennos todo su apoyo con el tema de el completar la encuesta. La van a poder encontrar un tanto arriba. Bueno, aquí, déjenme ver para ponérsela al final otra vez. Ahí se las volví a reenviar para que, por favor, nos brinden todo su apoyo con esta encuesta, que es realmente importante para nosotros. Y como les dije, si desean seguir recibiendo cualquier capacitación, cualquier evento, cualquier información relacionada a lo que estamos haciendo, hay otro link, son dos links diferentes, si se fijan, en donde van a poder inscribirse con su correo electrónico. Y bueno, nada. Si hasta aquí llegaron las preguntas, pues yo me despido. Primero, dándole las gracias a Dios por la oportunidad de poder estar con ustedes compartiendo este espacio. Y en segundo lugar, dándole las gracias a mi querida entidad ITLA por la oportunidad de estar acá con ustedes. Espero que la ponencia realmente haya sido de su agrado y que sobre todo les apoye a crecer y que se queden con esas preguntas que le hice dando vueltas en su cabeza para que puedan tener la claridad que buscan para emprender desde el corazón. Así que sin más, me despido. Mi nombre es Diana Peña. Déjenme dejar de compartir pantalla. Muchísimas gracias, Bianna, por tu excelente tema. Esperamos que sea de provecho para cada uno de ustedes. Recordarles que esta serie de webinarios llegó a ustedes gracias al Centro de Emprendimiento y MIPYMES ITLA. Gracias una vez más a todos por acompañarnos en estos 3 días de la Semana Global de Emprendimiento. Esperamos reencontrarnos en otra próxima entrega. Feliz resto del día. Él sabe las cosas. Él sabe las cosas.